Exactamente, ¿por qué te desactivaron los comentarios? ¡Ponte la ch... Bien, gente, la verdad tenía pensado no contestar esta pregunta. Básicamente, gente, hace 2 años... ¡Hey! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Si unos a un nuevo video, yo soy Abraham. Bob Esponja, ¿eres tú? Y amigos, el día de hoy estamos en un video muy, pero muy interesante. Ya que el otro día, gente, les pedí por mi cuenta de Instagram, por mis historias, que me dejaran sus mejores preguntas, porque iba a hacer un video jugando y contestando sus preguntas, porque ya tiene bastante tiempo que no hago uno y han pasado muchísimas cosas en mi vida. Así que me imagino que mucha gente ha de tener muchas dudas hoy en día, así que para eso está este video. Nada más que un pequeño detalle, y es que yo les dije, amigos, por favor pregunten cosas serias, no pregunten mensadas. Y gente, les juro que las 2000 preguntas que me llegaron aproximadamente, creo, no me acuerdo cuántas, les juro que la mayoría eran preguntas muy, pero muy tontas. La mera neta, man. Así que batallé bastante. De hecho, casi no van a haber preguntas interesantes, creo yo. Así que una enorme disculpa. Abraham, dile a Camila que me gusta. A nadie le importa eso. ¿Me entiendes, pendejo? Y bueno, gente, el día de hoy vamos a estar jugando PUBG Mobile, ya que nuestros amigos de PUBG nos invitaron a jugarlo, porque al parecer, gente, metieron una nueva actualización en la cual esta le exige muchísimo menos a los celulares, ya que pesa mucho menos. Y ahora con esta nueva actualización, amigos, tú puedes elegir qué descargar y qué no quieres descargar. ¡Vienen del futuro, eh! Como por ejemplo, a mí me encanta jugar mucho Battle Royale, y hay otras modalidades aparte de Battle Royale, como por ejemplo modo arena, etcétera, que al menos a mí no juego casi. Entonces, ¿para qué quiero tener descargado el modo arena si no lo juego, no? Así que... Porque sí, porque mole ya está, porque es la moda, tío. Por eso mismo está esta nueva actualización. Si quieren descargar el juego, gente, les voy a dejar el link de descarga aquí en la descripción, para que vayan, le piquen y lo descarguen para su teléfono. Tengo muchísimo tiempo que no juego PUBG, así que me voy a confundir muchísimo. 1, 2, 3, que voy a entrar a una partida, gente, y mientras vamos jugando voy a leer las preguntas. Como pueden ver, aquí estoy con mi personaje aquí en tercera persona. Si ven que juego demasiado mal, una disculpa, gente, una disculpa. No soy bueno jugando en celular, nunca me acostumbré a jugar en celular. No, ajá. Ahí está, gente, ya entramos. Y bueno, vamos a caer, yo creo que en... ¡Uy! A mansión. Las preguntas, gente, va a ser muy variadas, muy random, no están acomodadas, así que una disculpa. Vamos a caer ya. Ok, mientras salimos un poquito de paracaídas. Y la primera pregunta dice: ¿Fátima será un canal propio? Sí, amigo. No mames, güey. Posiblemente, lo he estado platicando y dialogando con Fátima sobre si quieres hacer un canal, y ella dice que pues sí, estaría interesante hacer un canal. De hecho, lo que a Fátima más le interesa es hacer directos. De hecho, creo que en diciembre, gente, ya este próximo mes, Fátima va a empezar a hacer directos por Twitch, así que ya estoy muy emocionado porque empiece por esa nueva etapa. ¡Qué emoción! Y posiblemente el próximo año tal vez se haga un canal, tal vez, depende de muchas cosas, pero ojalá que sí, la verdad espero que ojalá que sí. Oye, tarda mucho en caer este monito, ¿qué pedo? Una eternidad más tarde. ¡Apúrate! Emilio Gómez pregunta: ¿por qué te mudaste a Monterrey? Amigo, la pregunta ofende, amigo, o sea... No mames, güey. Obviamente me mudé a Monterrey por las primas, hijos de mis primitas. No. Tengo unas primas acá, güey, que no. Vaya, eso explica muchas cosas. No, me mudé porque la vida es mejor acá. La vida es mejor acá y está padre la ciudad. Sí, ¿eh? Las primas que... ya nos exhibiste. Uy, aquí hay una persona, gente. ¿Dónde? ¡Ay! ¡Ey! No. ¡Mira! ¡Soy un bot! ¡Ah, huevo! Lo maté. Oye, no manches, es que, gente, yo jamás me acostumbré a jugar en celular, así que soy malísimo, ¿eh? O sea, básicamente ahora mismo soy un bot. ¿Qué tal ese tipo tenía? Abrimos el loot, tenía... ¡Ojo! Bueno, no tenía malas cosas, así que nos agarramos esto. Siguiente pregunta: ¿exactamente por qué te desactivaron los comentarios? ¡Ponte la ch... Miren, gente, la verdad tenía pensado no contestar esta pregunta. ¿Y por qué? Lo he respondido muchas veces por videos como estos de preguntas. Y aún... ¡Ay, no! ¡Ah, huevo! ¿Cómo curarme un poquito, eh? A ver qué tiene ese tipo. Ah, mira, sí, creo que tenía botiquín. Analgésicos, creo que me sirven. Básicamente, gente, hace 2 años YouTube cambió sus normas, en la cual videos donde hubieran niños, videos donde aparecieran niños, básicamente no podrían tener comentarios.
Y como ustedes saben, hay videos míos donde han aparecido niños, programas de La Rosa donde hay niños, cualquier cosa, todo eso, YouTube no le gusta que tenga comentarios, por lo cual, por eso me desactivaron. ¡Pinche gobierno, puta! Y dirán ustedes, Abraham, ¿y eso tiene solución? Sí, sí tiene solución. La solución es que borre todos esos videos donde aparecen niños. ¡No! Lo cual es borrar un montón de videos. Y yo ni de broma voy a borrar mis videos nada más por tener comentarios. ¿Para qué? Para que la gente comente. Like si tu madre está viva. Iba a comentar primero, pero recordé que tengo neuronas. Jajajaja. Miren, ese niño es mongolito. No, ay, 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 ay. Alex Castilling pregunta: ¿te retirarás algún día de YouTube? No. Amigos, me han llegado esta pregunta demasiado. Y digo, ¿qué pido? ¿Por qué me preguntan que si me voy a ir? O sea, ¿quieren que me vaya de YouTube? No te vayas, chavo. O sea, ¿quieren que deje de hacer videos? ¿O por qué me preguntan que cuándo me voy? O sea, yo estoy a gusto aquí grabando, subiendo, y me preguntan que si cuándo me voy. O sea, ¿qué? ¿Les molesta mi presencia aquí o qué? Claro que sí. O sea, si les molesta, díganme. Díganme, los cito en un lugar y nos agarramos a fregazos, ¿eh? Nomás díganme, ¿eh? ¿Qué me ves, cabrón? ¿Qué me ves? Ándale, aquí hay un monito, a ver. Y casi, ¿eh? 4 balas, ábrame el crack, ábrame el fail. ¡Buenísima! Ya no me quedan balas, tengo que lootearlo sí o sí. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No! ¡Santa Virgen de Toche! ¡Ay, mi Virgencita Santa que estás en el cielo! ¡Santificado sea tu nombre! ¡No! El vato no te da, no te da, no te da. ¡Ay! ¡Bro, no, no! ¡Una bala, una bala! ¡Buenísima! ¡Ojo! Oye, ¿soy yo o me han salido puros bots? O sea, no me emociono, gente, porque ya sé que son bots. O sea, no, ya sé que son bots, así que no me emociono. Pregunta Giovanni, ¿los videos que hacías de Mikube y Camila eran verdaderos? ¡Chanfle! ¿Qué pregunta es esa, brother? Obviamente son verdaderos. ¿Yo cuando he subido algo actuado? No, no. Güey, ¿yo cuando me peleo con Shrek es el Shrek real? ¿Yo? ¿Cuándo he subido algo falso, güey? O sea... Por favor, eso es un montón de patrañas. Actuado, dice Spidey. Que actuado. Jajaja, déjalo, está mongolito. Actuado es, pero el amor que ella le prometió. Roldana pregunta, ¿te puedes transformar en Super Saiyajin? ¡Pan comido! ¡Cielos, qué macizo! Mira, Bart, este es un loquito. Diego pregunta, ¿por qué ya no subes videos de La Rosa? Muy buena pregunta, muy buena pregunta, amigo. Desde hace unos meses, creo que hace muchos meses para acá, no sé por qué Televisa me empezó a bloquear muchísimos capítulos de La Rosa, no sé por qué. O sea, literal, me los bloquea en todos los países. Básicamente es como si me lo borraran, porque ningún país lo puede ver, o sea, me lo borran, como quien dice. Ah, aquí en el piso. Fácil, ese tipo estaba bien tocado, no manches. O sea, no sé por qué Televisa me empezó a bloquear todos los videos de La Rosa. Y video que publicaba La Rosa a las semanas o al mes me lo bloqueaba. Y en serio me daba muchísima impotencia. Entonces lo que he empezado a hacer últimamente es reaccionar capítulos de lo que callamos las mujeres. De hecho, los videos que han visto últimamente de La Rosa no es La Rosa, es lo que callamos las mujeres. Pero lo edito como si fuera La Rosa para que parezca similar. Estoy seguro que muchos de ustedes ni se han dado cuenta, pero no, no es La Rosa. Lo sabías. No me salgas con mentiras, Rogers, lo sabías. Mau pregunta, ¿qué auto te gustaría comprarte? Fíjate que últimamente me gusta mucho el MX-5 RF de Mazda. Necesito uno de esos. Se me hace un auto súper padre, súper bonito, pero... ¡ay! Es muy caro, es muy caro. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Fátima Alvarado pregunta, si fueras un fantasma y pudieras andar en cualquier parte, ¿qué harías? Pues mira, la verdad es que la vecina de acá al lado, uff, la verdad es que tiene un... Aguanta, ¿quién preguntó esto? ¡Cerdo degenerado! ¡Ay, me tengo que curar, me tengo que curar, amigos! ¡Cúrate, cúrate, cúrate, cúrate! ¡Corre, corre, corre, corre! Gente, ocupo un vehículo urgente, si no, este hombre va a morir. ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Llego, llego, 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 llego! Ah, ahí está, ok, llegué a la zona. Pregunta Jimena Pérez, ¿si te casarás con Fátima o es puro mame? Gente, le voy a decir la verdad. La verdad es que todo este tiempo Fátima y yo hemos estado mintiendo. No es cierto. Realmente Fátima y yo ni siquiera somos novios. Diles que no es cierto. Y más porque Fátima es mi prima, o sea, ¿cómo voy a ser novio de mi prima? Así que es falso, gente. Ale pregunta, ¿qué es lo mejor que te ha pasado en la vida? Mira, creo yo que realmente lo mejor que me ha pasado y la mejor elección que he hecho ha sido
sido hacer videos, si nunca hubiera yo tomado la decisión, o si nunca yo hubiera hecho, empezado a hacer videos, hoy en día no estaría donde estoy ahorita parado exactamente. No tendría nada de lo que tengo hoy en día. Ni siquiera hubiera conocido a mi novia si no hubiera sido por los videos. Básicamente, mi vida sería otra distinta. O sea, sería otra cosa. ¿Quién sabe qué sería de mí? ¡Por el malandro tuyo, mamá huevo! ¡Me vas con tu robo! ¡Ah! ¡Becerro! ¡Eres un robo! Ahora pregunta, ¿tienes mascotas? Sí, tengo un perrito que es bien cagón, que se llama Roger. Oye. No, hombre, a veces hace pipí en la cocina, hace pipí en la alfombra, hace popó, aguado. No, no, no. Es un desmadre, pero pues lo quiero mucho, ¿no? Alex pregunta, ¿cuál es el consejo que le darías a Brancito de niño si lo pudieras ver de nuevo? Muy buena pregunta. Si pudiera verme a mí de chiquito y darme un consejo, ¿qué sería? Estoy listo, estoy listo. ¿Abraham? ¿Abraham? Hola, ¿quién eres? Mira, no tengo mucho tiempo para explicaciones, solamente te quiero decir algo muy importante. Y es que, Abraham, nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer nada. Sigue tu corazón y haz lo que tu corazón siempre quiera, ¿ok? Sí, de grande quiero subir videos y gameplays como Vegeta. Y lo vas a lograr, campeón. Quisiera ser como Tom Gameplay. Sobre eso... Así, subir videos así como él y ser como él. Sí, Abraham, pero sobre eso hay algo que tengo que decir. Es mi ejemplo seguir porque sube videos bien padres de diversión y terror. Y eso me gusta mucho. Sí, pero sobre eso... ¿Pasa algo? No pasa nada. Solamente trata de no verlo muy seguido, ¿ok? ¡Ya valió madres! Te quiero por ser un pato de allí. Gerardo pregunta, ¿piensas tener hijos ya que te cases con Fátima? No, ni me... Realmente no tengo pensado tener hijos todavía. Espero aguantarme unos años más, unos 2 años mínimo. ¡Mínimo! Aguas. Muerto. ¿Le vas a comprar a su perrito a Fátima? No, David. No se lo voy a comprar todavía. Después, ¿ok? No me estén presionando, por favor. Ya estoy en la cuenta. Christopher pregunta, ¿tu novia te ayuda a hacer videos? Sí. Creo que Fátima es la que siempre me ayuda en buscar ideas. Me ayuda a buscar qué está en tendencias. Cualquier cosa que ocupe siempre está para ayudarme. Bruno Pantuflas pregunta, ¿bailarías con Trek un cumbión bien loco? Claro, ¿por qué no? Ok, amigos, la zona se está... Ocupa una moto. Uy, ocupaba una moto. No, brother, ocupa una moto urgente. Y se me ha cerrado porque aquí siempre hay motos. Aquí siempre hay todo y no veo nada. ¡Ay, me voy a morir! 500 metros, gente, 500 metros. ¿Podré correr 500 metros sin que me pase nada? ¡Ay, con tu pinche madre! ¡Corre ahora, corre! Este podría ser un día trágico. ¡Corre, Master! ¡No! ¡Corre, Abraham! ¡No, te tiene que detener, Abraham! Llega a la meta, tienes que llegar a esa meta, Abraham. Está cerca, está cerquísima, Abraham. Abraham, tú puedes, Abraham, cerquísima. Podría ser el fin del hombre araña. ¡No! Al menos no morí en manos de otra persona, morí por la zona como un hombre. ¡Ay, no mames! Siguiente partida. Ahora sí, trataré de caer en un lugar medio centrado para no estar batallando después, así que... Sigamos con las preguntas. Ous pregunta, mis compañeros se burlan de mí porque no tengo consola. ¡Estúpido! Tadeo pregunta, ¿y el pana Spider-Man? ¿A qué anda? ¿Está ciega o qué, mi gente? Joder, el mapa de PUBG está enorme, ¿eh? Miren todo lo que es el mapa de PUBG. ¡Wow, güey! ¡Está enorme, güey! ¡Wow! Oriana pregunta, ¿piensas invitar a fans a tu boda? Y si sí, ¿cómo podríamos ir? Sí, tengo pensado a gente invitar. No, obviamente no puedo invitar a mucha gente. Tengo pensado invitar unas 5 suscriptores por parte mía y 5 por parte de Fátima suscriptores. La gente que más nos apoye utilizando nuestro código de creador es la que más vamos a considerar. Así que, gente, por favor, no dejen de utilizar mi código porque me ayuda muchísimo. Y aparte, podrían tal vez ser invitados, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Puta! ¡Qué ofertón! Noelia pregunta, ¿te vas a casar o ya te vas a dormir? Yo creo que mejor me voy a dormir ya. Ya, mucho gameplay, ya. Estoy a dormir ya porque ya mañana hay clases. Ya, a la fregada. A mimir. ¡Ay! ¡Ay! ¡Disparos! ¿Dónde? ¡Corre, perra, corre! ¡Ah,
muerte. Sí. Cortés, Kai pregunta: muestra cómo te truenas el cuerpo como en algunas historias de Instagram. A ver, este chico pregunta esto porque siempre en Instagram, casi siempre, a veces pongo historias donde me trueno la espalda, me trueno los huesos, y a la gente como que le da cosita. A ver si se escucha. Ahí va. El codo, el otro codo, ahora mi espalda, escuchen. Cuello. Nigga, what the fuck. Y bueno, gente, creo que todas esas han sido todas las preguntas, ya que como les digo, no preguntaron puras tonterías, así que no pude tomar muchas preguntas serias por lo mismo, así que una disculpa. Vamos a seguir jugando la partida, gente, vamos a acabar esta partida. ¡Ah! ¡Ay! Muerto. Ahí está, entrada. ¡Muerísima! Más gente, otro ratón. ¡Muerto! Ratones cayeron en la trampa. Bien, la zona va a cerrar, quedan 4 con vida. Uy, papanta. Ok, 3 con vida, gente, 3 con vida. No mames. Lo vi. ¡Muerto! ¡Y gané! Bot gana su primera partida en PUBG. ¡No mames, güey! Bueno, gente, hasta aquí voy a dejar el video de hoy. No te vayas, chavo. No olviden seguirme en mi cuenta de Instagram para enterarse más cosas sobre mi vida, ya que pronto, gente, pronto va a ser mi boda. ¡Come on, yeah! Y por ahí en Instagram voy a subir muchas historias sobre ese día, así que estén atentos. Si quieren descargar PUBG, gente, va a estar el link de descarga aquí en la descripción para que lo descarguen. Ahora pesa mucho menos, por lo tanto es menos exigente para los teléfonos móviles. Espero que les haya gustado bastante el video. Yo soy Abraham y nos vemos en el próximo video. Y hasta la próxima. Adiós, bye. Y no olviden dejar su like para hacer más videos respondiendo preguntas.